Pero otro hecho que nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha dejado impactados es el sacrificio de 21 caballos. Sí, 21 caballos, los mataron a tiros a los caballos porque no tenían papeles, nada más, no tenían papeles. Es una barbaridad. Susana del Carpio, presidenta de Animales SOS con nosotros, porque ellos hicieron el seguimiento. Tienen una representante en Villamontes quien les fue dando toda la información de lo que sucedía. Susana, por favor. Así es. Del 5 al 10 de agosto se llevó adelante la Fexpo Chaco, que es una exposición enorme en Villamontes, donde entran animales de demostración de doma. Son estos caballitos los que entran de Argentina. 22 animales entran de Argentina violando puestos de control del SENASAC. Ellos tienen una responsabilidad en la función pública, pero los caballos entran de manera ilegal a Argentina, entran a la feria también de manera ilegal, actúan dentro de la feria de manera ilegal. En Bolivia. En Bolivia. Ellos entran de Argentina hacia Bolivia de manera ilegal, violando varios puestos de control del SENASAC. Llegan a participar en la feria. Llegan a participar en la feria. Una vez que la feria termina, el SENASAC se da cuenta, oh, no habían tenido papeles, son animales ilegales y hay que retenerlos. Extrañamente, de los 22 caballos de raza, cada uno cuesta $4,000, uno desaparece. Eso. Eso, ¿no? Son 22. Así cada es. Uno cuesta $4,000. Así es. ¿No? Los o sea, retienen. Después de la exposición, entonces dicen, ¡ay, no había tenido papel! Es una barbaridad, ¿no? Así ¿cómo? Listo. Así es. Okay. Los retienen. Uno desaparece. Uno desaparece. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está. El día viernes, nuestra filial de Villamontes es informada de que estos animales iban a ser sacrificados. Entonces, obviamente, van a solicitar al SENASAC. Se entrevistan con la veterinaria Ana Vargas, ella es del SENASAC Villamontes, para decirle que, por favor, no lo hagan, que antes le sacan exámenes y después los pongan en cuarentena y los puedan donar a la policía montada. Nunca, nunca se confirmó que ellos tenían enfermedades, no, nada. No había un no. papel que diga un certificado. No. Esto fue el viernes en la tarde. Hablaron también con el doctor Yerko Cardoso, el veterinario que viene de SENASAC Tarija, porque desde Tarija mandan un representante. Uh-huh. Entonces estaba SENASAC Villamontes, SENASAC Tarija, y le dicen que solo estaban esperando la confirmación del notario público para hacer el sacrificio de los animales. El sábado, el domingo, bueno, el sábado vuelven a hablar en la mañana. Hay un doctor que es un amor de persona, un veterinario en Trinidad, estaba casualmente en Villamontes, el doctor Frank Risco. Él se comunica con el SENASAC Trinidad, que es el SENASAC cabeza de Bolivia, y le confirman que efectivamente los animales tenían que morir el día sábado. El día domingo, la filial de Villamontes de Animales SOS se entera que los caballos habían sido ejecutados a tiros dentro de un predio y que habían sido llevados a la alcaldía y allí habían sido enterrados en una fosa común. Hacen su denuncia al diputado Carlos Borda. Yo quiero agradecer enormemente el seguimiento que ha hecho este honorable, porque desde un principio se ha puesto la camiseta animal y ha hecho toda la investigación. Él está ahorita en Tarija. Habían rumores de que los caballos habían sido cambiados, de ahí que vamos. No eran reales. Ahí vamos. Vamos a mostrarles, por favor, lo que publica hoy el Nacional de Tarija, porque encontraron vivos a 11 de los caballos que supuestamente habían sacrificado. Eso dice el Nacional de Tarija. Mostremos, por favor, esta portada, señor director. ¿Y qué dice, Ricardo? Este es el titular que le corresponde al País de Tarija. Dice, negociado, hayan vivos a 11 de 21 caballos que el SENASAC habría sacrificado. Después de toda la consternación que generó el supuesto sacrificio de 21 caballos argentinos por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAC en Villamontes, que generó incluso una marcha que exigió el inicio de una investigación. Este es el portal. ¿Dónde habrían encontrado a los 11 caballos vivos? Los han encontrado en la propiedad de Carlos Mauricio Osinaga Quipes. ¿Quién es él? Él es secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación. ¿De Tarija? Él está actualmente detenido en la Felxe de Villamontes. Quiero contarte, Priscila, a todo el país también, que el día lunes la filial de Villamontes hace una marcha en Villamontes repudiando la matanza de estos animales porque los han matado de manera brutal. Claro. Los han matado a balazos, les han apuntado a donde sea, han sufrido terriblemente esos caballos y les empieza a llegar informaciones, la placa de un vehículo, la compra de animales ordinarios, caballitos ordinarios que compraron en 2000 bolivianos de varios lugares. Animales inocentes murieron el día sábado en manos del SENASAC. Lo que entiendo, Susana, es que agarraron a los caballos de raza que supuestamente no tenían papeles,
Los llevaron a otro lado. Los han escondido. Los escondieron y pusieron caballos ordinarios para matarlos igual, de manera cruel, torturándolos, sean o no sean de raza. Y los taparon, los enterraron. Así es. Y los otros vivos los han negociado. Los pretendían vender. En realidad, solamente han encontrado 11 de 21. Eso quiere decir que han vendido 10. Dios. Calculen ustedes $4,000 por cada animal. Obviamente Villamontes es un lugar alejado. Gracias a Animales SOS Villamontes, al diputado Carlos Borda, a un periodista que nos acompañó desde un principio, se ha podido hacer las cosas. Él se llama Jorge Alcoreza. Existe esta ley, gracias a Dios. Es la ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y obviamente aquí ha habido un delito y los funcionarios que han participado tienen que ir a la cárcel porque es legitimación de ganancias ilícitas. Los animales han sido escondidos para ser vendidos. No se han matado a los animales de raza, se han matado animales víctimas inocentes que han comprado animales ordinarios. El precio de estos animales de raza son de $4,000. Imagínense, multiplíquenlo por 10, son 40 mil, por 20 son $80,000. Por ese precio han vendido sus conciencias, empleados públicos, tres funcionarios o más del SENASAC, tanto SENASAC Tarija como SENASAC Villamontes y este funcionario de la gobernación de Tarija. No, muy grave lo que ha sucedido en Villamontes y nuestra responsabilidad es hacer público y seguimiento a este tema. Hoy se va a presentar una carta a la ministra Nemesia de Chacollo. ¿Por qué hay una ley que establece que los animales que no tengan un registro, no tengan papeles, tienen que ser sacrificados? O sea, hay leyes que pueden no funcionar y que tenemos que modificar. Sí, y más allá de eso, Priscila, quiero contarles que anoche el diputado Carlos Borda ha presentado su testimonio, ha hecho la denuncia en la FELC de Villamontes. Hay un detenido, como les decía, en Villamontes. No es la primera vez que el SENASAC actúa de esta manera tan cruel y tan abusiva con animales sanos. Hace años lo hicieron con un lote de ganado mexicano que tenía todos los papeles, estaban sanos, pero los mataron a balazos igual, solo porque habían entrado de manera ilegal. Nosotros le estamos presentando hoy una carta a la ministra Nemesia Chacollo, no solamente por los actos de corrupción cometidos por sus empleados públicos, porque el SENASAC depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, sino porque si el SENASAC tiene una norma para sacrificar animales que se internan de manera ilegal, no se pueden matar. Hace unos años, unos pequeños canarios que entraron del Perú, que llegaron a mis manos porque un policía de la FELC se los había decomisado en el camino, los mató el SENASAC La Paz a manos del doctor Robert González es rasguido. Entonces, todo o sea, este la abuso... la ley lo establece. Exacto, la ley lo establece. Entonces, si la norma, la resolución ministerial lo establece, tiene que haber un cambio en la norma, porque hay animales sanos, como estos animales de raza, a los que les diagnosticaron peste equina para venderlos, para negociarlos, para ganar plata, y sin embargo no tenían nada, mataron animales inocentes. Lo que ha sucedido en Villamontes es algo terrible. Y yo creo que debería ser el principio de una modificación con esto. Así es. Porque si estos animales pueden ingresar de forma ilegal, está mal. Pero tenemos veterinarios, tenemos autoridades, tenemos todo para que estos animales, si están sanos, puedan regularizar su situación. Si no, es lo que decía Martín, ingresa un vehículo indocumentado, bueno, entonces lo quememos, pues, ¿no? Hagamos algo. No funciona así. Son seres vivos, ese es el problema, son seres vivos. No. Entonces, como seres vivos, indudablemente, yo entiendo que si ellos portan una enfermedad, supuestamente, Priscila, que tuvieran peste equina real, no los puedes matar como los han matado, no puedes, porque supuestamente Bolivia se ha adherido a la DUBA, Bolivia considera que los animales son seres sintientes, la constitución política del Estado dice que hay derecho para protegerlos, habla del vivir bien, habla de una tierra sin maldad. O sea, ¿cuáles son los principios? ¿Dónde está la defensa de los animales? Si la Constitución dice que los debemos defender, si dice que el Estado debe defender los principios, está el principio del no seas ladrón, está el principio de un mundo sin mal. ¿Cómo es posible que hayan ejecutado de esa manera a los caballos ahora y a esas vacas hace unos años en Santa Cruz? Vamos a hacer el seguimiento a esta información definitivamente. Vamos a invitar al diputado para que nos cuente detalles de lo que está sucediendo y haremos el seguimiento también a estos que ahora están detenidos por haber supuestamente sacrificado animales inocentes porque los otros los habrían vendido. Susana, muchísimas gracias. Y gracias a este tipo de gente
que lo hace de manera voluntaria, y esta filial de Animales SOS en Villamontes es la encargada de que el país conozca estos hechos. Que hay lugares muy alejados, que nosotros no conocemos lo que sucede. Pero gracias a esta gente, estamos nosotros haciendo pública esta denuncia. Gracias, Susana. Bueno, a ustedes, y gracias a la filial de Villamontes, a todas esas mujeres valientes que se han puesto la camiseta y la han peleado hasta el último, y se han arriesgado a todo para descubrir la verdad, lo que había detrás de esta denuncia. Gracias, Susana. Vámonos una pausa, por favor, ya volvemos con más en Levántate Bolivia. 8 de la mañana con 39 minutos. Sigue con nosotros. Retornamos en breve. Tenemos más Levántate Bolivia.